¿Será que me aceptarán por mi discapacidad? Dios, por favor. Necesito el trabajo para mantener a mi familia. Amor, ruega por mí. Iré a buscar trabajo. Bueno, amor, ten confianza. Buenos días, ¿qué se le ofrece? Vi el anuncio en el periódico. Traigo mi currículum. Muy bien, por el ascensor, primer piso. Buenos días, dígame su nombre completo, por favor. Tony Franco. ¿Tiene experiencia laboral? Hasta ahora no he podido entrar en ninguna empresa porque no me aceptan por mi discapacidad. Ya entiendo. ¿Cuál es su estado civil? Estoy casado con Elena y tengo un hijo llamado Carlitos. ¿De qué religión es? ¿Esto podría afectar el trabajo? No, debe ser igual para todos, no importa la religión. Bueno, soy judío. ¿Qué sabe usted hacer? Estudié contabilidad. Pero me adapto a cualquier trabajo. Viendo su currículum, usted está preparado para cualquier puesto. Inicia mañana, lo esperamos a las 8. ¿De cuánto es el sueldo? Sueldo mínimo como todos. Muchas gracias, le agradezco de corazón. Elena, Elena, conseguí trabajo. Empiezo mañana mismo. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Papá! ¡Dijo su primera palabra! La equidad. La equidad busca la promoción de la valoración de las personas, sin importar las diferencias culturales, sociales o de género, que se presentan entre sí. Inclusión. Pretende lograr equilibrio de fuerza entre los que pueden más y los que pueden menos. Igualdad. Es el trato idéntico que un organismo, estado, asociación, grupo o individuo le brindan a las personas, sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo o clase social. Es la ausencia de cualquier tipo de discriminación.